Benvinguts i benvingudes a l'habitual cita dels divendres davant de la presó de Tarragona per demanar la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn del govern legítim de Catalunya exiliat a Brussel·les. Ens agradaria començar la concentració d'avui fent una cita de l'Evangeli segons Sant Mateu, capítol 2, on parlen dels Mags d'Orient entre els versículos 1 i 12. Ho direm en castellà. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bé, com nosaltres som república, ja que han votat un munt de cops i els nostres polítics la van declarar l'any passat, i no creiem en les monarquies, ja que els reis i els prínceps són històries dels contes infantils i de les cartes dels jocs, hem demanat a les Magues d'Orient si poden venir en aquesta nit tan especial. Les rebrem amb la música del pianista i compositor Carles Santos, del qual hem lamentat recentment la seva pèrdua. Sigueu molt benvingudes, Magues d'Orient, Ame, Montserrat i Carme. Gràcies per haver vingut. Veig que ens voleu ensenyar les cartes que heu rebut per part de molta gent del poble català. Si us sembla bé, aneu ensenyant els missatges i desitjos que heu rebut i que anirem llegint.